¡Cansado! ¡Triunfaremos! Siempre dicen lo que no piensan para conseguir lo que no dicen que quieren. Olvidé hablarte de ciertos rasgos de Carlos. Lo siento. La verdad es incómoda. Y no vi la necesidad. Él cree que le eres infiel. Sus acusaciones no tienen fin. Esperaba que hubiera recuperado el seso. ¿Crees que pretendía matarnos realmente? Sí. Ahora París caerá. Carlos se ha asegurado de que ocurra. Siegfried tenía razón. No desdeñes a Carlos. Igual que aquel oso, podría recuperarse con la ayuda de Dios y aliarse contigo. No comparto tu fe en tu Dios y en tu esposo, pero las llevas ambas con notable dignidad. Gracias. Es un gran elogio. Por mi parte, no creo que Dios haya terminado contigo aún. Nuestro destino era encontrarnos. Ahora voy en busca de Bernard. Iremos a los suburbios de París para ayudar a los enfermos. Estaba muteada. Carlos no nos buscará allí. Yo debo reunirme con Siegfried en el campamento avanzado de París para preparar el asedio y tragarme el orgullo. Dios ensalza a los humildes. Eivor del clan del Cuervo. Ya lo verás. Hasta más ver. No deberían verme. Mejor que me encapuche. Vale. Voy a por la atalaya. Que me pilla de camino. ¡Uy! Osos. Osos amorosos. Me crie.
Sigo pensando que los pájaros están fatales, tío. Para poner eso no lo pongas. Para poner eso no lo pongas. Burrito. Venga, tira, coño. Lo de no poder correr, porque... Porque sí, no lo entiendo. Estamos en un campo, tío, yo qué sé. ¡Corre, coño! Voy a ver si puedo ir. Queda igual. Está lejos. Voy a ir por el camino. A ver si por lo menos por aquí. Corre por el camino, pero por el campo no. Nada. ¿Eso que es un punto de interés? ¿Así cultural o qué? ¿Qué había para romper el mondongo aquel? Sí, yo creo que sí. Nada, no corre, tío. ¿No hay un truco para que el caballo corra todo el rato? Pregunto. Es que no va ni al trot, tío. Va, va, despacio. Voy más rápido yo corriendo, mira. Voy más rápido yo corriendo. Flecha. Viene de puta madre. Hola. Ay. Los Drakkar son como hermosos cisnes en la costa. Más bien como lobos rodeando a la presa. Cierto. Esto no es un saqueo. Cuando pasemos las murallas, ¿qué ocurrirá, Eivor? Ya has luchado antes, sangre, muerte. Sí, pero en esa ciudad hay niños que no pueden huir. A los niños también, a la puta. Viene hacia aquí. Los oigo reírse y jugar. No tiene por qué haber una matanza. Todavía podemos disuadir a los francos. Aunque no sé de qué manera. Díselo a Siegfried. ¿Decirme qué?
Estamos aquí y ellos ven nuestra fuerza. Dejemos que entreguen la plata y firmen los tratados y volvamos a casa. Es bueno ganar fama y fortuna de esta forma. El conde Eudes dirige a los francos en París, ¿no? Sí, defiende la ciudad y atrae a otros nobles a su causa. Puedo hablar con ese Eudes. ¡Basta de hablar! El Altísimo dice que es mejor vivir que morir, que los muertos no labran la tierra. ¿Ahora me citas al padre de todo? ¡Quemaré París, con o sin tu ayuda! Ya has perdido suficientes, Thanes. ¿Quieres gobernar un erial? Ve, pues. Convence a Eudes de que afloje la plata, si puedes. Eso haré. Toca. ¿Dónde está el conde Eudes? Puede que des con su rastro en Ponte Miserae, pero ve con precaución. Es terreno enemigo. Y recuerda que este Eudes tiene poco de junco. No se dobla ante el viento. Ya lo doblo yo, no te preocupes. Vamos a ver. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Espérate, misiones. En Ponte Hirishirejare. Allá. Aquí. ¿El piloto automático del Mirage será tan malo como este? Pregunto. Porque este... uff. Voy a buscar, a ver. ¿Se ha quedado sin battery? No. Debería tener cuidado aquí. Tranquilo, tranquilo. Si yo lo que quiero es coger la atalaya aquella, tranquilidad. Seré tu ruina. Al ascensor. Que pase inadvertida. Necesito averiguar el paradero de Eudes. No te preocupes. Abrazamos al bicho. Al pájaro. Ahí está. Sí, hombre. Ah, tengo que encontrar la llave, mierda puta. La
La llave, la llave, la llave. ¿La llave dónde está? Ah, mira, allí tienen la llave. Vamos por ella. Uy. ¡Oli! Vale, ya tenemos la llave. Ahora. Ahí. No vale, tío, estoy rompiendo aquello. Que no me vaciles, tío. Que no sé dónde andan. ¡Seguidme! ¡Uy! ¡Flechas! Vale. Ahora. La de las flores rojas. La de las flores rojas. Allá que voy. Tenemos un montón de puntos de habilidad, ¿eh? Habría que gastarlos igual. Te va a morir, culo. Agüita, agüita. Viaja al norte de París. Ah, digo, ¿qué pasa? ¿Y este hombre que está aquí parado? Ah, no, que es un tronco. Hostia, pensaba que era un hombre con un escudo a la espalda. Madre mía. Madre mía, tengo una diarrea en la vista. Hostia.
Nada, tronco. Que va más lento. Esto se va a complicar si me ve alguien. París. Ahora buscaré la casa de las flores rojas. Pues sí. Flores rojas por todos lados. Flores rojas frente a una casa solariega. Tiene que ser la de Eudes. Vale, pero antes déjame coger el... Guíame. ¿Esta es la casa de Leulen ese? Allí, vale, vale. En este lugar me convendría disfrazarme. ¿Por qué? ¡Uy! ¿Y esta carta? Dice, las ratas han entrado de tropel por los túneles que comunican la granja con la casa señorial. Es decir, que hay que buscar los túneles. Ayúdame, sé mis ojos. Que tienen que estar por aquí, me imagino. A ver, ¿en el mapa no salen los túneles? Aquí. Esto tiene que ser. Efectivamente. Catapum. Lo malo es eso, que hay ratas. Yo puedo coger esto. Que va, que va. Vale. Adiós, ¿qué pasa con la...? Encuentra la llave. Adiós. Allí está la llave. ¿Dónde están todas las ratas? Vale, y ahora yo hago así. Vendrán más, pero esto bastará. Ah, que la llave está aquí, venga. Bueno, ¿puedo coger la llave o qué?
vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vale, ahora pillo esto. Yo me imagino que tendré que ir por aquí, ¿no? Porque mi... mi de esto es subir a la casa. Ah, mira, espera, para. Ahora sí. Heredar con el conde Eudes. Pillamos flecha. Abre, abre. Pues abre la puerta, que aquí tiene que estar. Ah. Necesitamos la llave. ¿Quién tiene la puta llave? Ahí arriba. Hola, buenas tardes. Por aquí no puedo entrar. Yo me encargo. Hago picadillo. La baja civil y por si se han metido en medio, ¿qué hago? Ni baja civil ni polla, se han metido en medio. La llave. Al fondo del mar. Sabias palabras, mi señor. Pero esos nórdicos son mortales, no demonios. Quieren tierras y botín. Cierto. Los nórdicos son fieros y el rey no nos defiende como debería. Pero todos los aquí presentes jurasteis ante Dios defender este reino. Venceremos a este mal, como siempre hemos hecho. No puedo forzaros a cumplir vuestro deber. Debe guiaros el corazón. Gosling, indica la salida a nuestros huéspedes. Eso, quédate solo. Que vamos a hablar tú y yo. Sal y dime lo que has venido a decirme. Eivor, de Inglaterra. Me has visto entrar, no hay duda. Pero ¿cómo me conoces? Me han hablado de una célebre guerrera y su cuerpo. ¿Nos tomas por tontos? No esperaba un recibimiento así. Vino especiado. Banshat, le decimos. Templado, con sus condimentos y servido con fruta. Mi único vicio. La vid no se da bien en el norte. Bebemos hidromiel. ¿Hidromiel? Eivor, arriesgas mucho viniendo aquí y lo respeto. ¿Pero por qué? ¿No tienes tierras en Inglaterra? Mi ambición no es asentar a los míos en Francia. ¿Cuántas monedas saciarán tu ambición, pues? ¿100 denier? ¿1000? ¿Cuántos vendrán después de ti? Ragnar y sus hijos llegaron aquí hace años. Los compramos con plata. Pero aún así, quemaron Paguí. No quiero plata. Quiero una Inglaterra libre de la injerencia francesa. No somos parte de vuestro reino. Y yo quiero un reino sin injerencia nórdica, por usar la misma palabra. Pero vayamos al grano. ¿Cuáles son tus condiciones? Primero,
que Carlos se olvide de Inglaterra. Segundo, que acepte a Siegfried como aliado. Tercero, que me coma el coche. Por último, que los Thanes de este puedan conservar sus tierras del norte. Eso ya no le ha gustado, ¿eh? Rowen y Amion eran las tierras de mi padre. No os cederé lo que es mío por derecho. Tu ejército jamás tomará Paris. Y jamás encontrarás la paz. Ni aquí, ni en Inglaterra. Permíteme que lo dude. Mis hombres te acompañarán a la salida. La próxima vez que te vea, será en el campo de batalla. Adiós. Au revoir. Volveré al campamento para informar al resto de la postura de... ¿Puedo volver al campamento de la siguiente manera? Uy. Porque como tenga que ir con el caballo, que es más lento que nada. Madre mía. ¡Hola, pelitos! Las esclavas de hoy en día. Llegas a tiempo para las bebidas. ¿Qué vas a tomar? Vino, mucho vino. El viaje ha sido largo. La heroína de Ravensthorpe la llaman los escaldos. Ducha con la espada y con las palabras, dicen, mas no veo tesoro. ¿Dónde está la plata de Eudes? ¿Acaso te la has guardado? Tal y como dijiste, el hombre no es un junco, ni se dobla, ni se rinde. Los francos hablan mucho, pero sus palabras son huecas como el viento. Vamos a vacilarle. Un viento fuerte puede quebrar un árbol, incluso uno recio como Eudes. ¿Es Carlos el viento o un junco presto a romperse? En fin, antes de emprender el asedio necesitamos dos cosas. Una, asegurar el terreno para las catapultas. Puedo echar una mano. Cerca de París, imagino. ¿Pero está protegido? Los francos solo tienen hombres para proteger parte de la ciudad. La Île de la Cité amurallada. Aún así, ve con cuidado. Bien. ¿Cuál es la segunda? Buscar fallas en sus defensas para que nuestros guerreros atraviesen la muralla. O la forma de rodear la isla con nuestras naves. Una debilidad que podamos explotar. De acuerdo. ¿Pero cómo? A mí ese tipo de misiones no me gusta. Pero es arriesgada. Habla, toca. En los suburbios, al sur de la muralla, hay una contrabandista. Su amante bretona. No es mi amante. Solo un capricho de campamento. Pero si alguien conoce puntos débiles, es ella. Iría yo misma, pero... Nolwen y yo, ella... Se pelearon. La contrabandista le robó el collar a Toca antes de robarle el corazón. Ahora echa de menos su collar. Hablaré con la contrabandista y encontraré fallas en la defensa de los francos. Tenéis mi palabra. Bien, está decidido entonces. No, tío. Aún falta otra cosa. Eudes no atenderá a razones, pero quizá Carlos sí. Hay que volver a hablar con él. ¿Sigues con ganas de hablar? Hablemos con el rey gordo y pactemos una tregua. ¿Cómo? Ya intentó matarme. ¿Por qué volver a hablar? Esas murallas de piedra no se rendirán sin una batalla cruenta. ¿Y? Puede que consigamos plata sin que medio clan muera a sus puertas. A Toca no le falta razón. Carlos aún podría ceder. Adelante. Pues si a mí la plata me da igual, yo tengo un montón. Cada rey y obispo de la tierra. Como Eivor la parlanchina. ¿Qué más da? Pero llegará el final del diálogo. Pronto las lanzas se entrechocarán y la ciudad arderá. Ese día preparaos para pelear. Cuando doy mi palabra, nunca me retracto.
Lucharé a vuestro lado, Siegfried. No lo dudes. Que me cubran de oro. Amigos, tío. Somos un único corazón. Buscaré al rey en el Zorro Sagaz, una taberna en la orilla norte. Pierre dice que suele alternar allí. Buenas tardes. Soy Mariano Rajoy. Puede que un día lidere a un ejército igual. Yo me quiero ligar a la rubia, pero... Eso espero. Por ahora su sitio está a mi lado. Aquí, echando un poquillo la tarde. A ver si no me interrumpen más, porque me he tenido que ir a una guardia. Pana. Y ahora he vuelto. ¿De qué te ríes, Zane? Dicen que apestas a mierda de cuervo. Pero hueles a ese pis que los francos llaman vino. Que va, nos manda la opción de ligar. Pero ya sabemos que a la rubia le gusta la señora, o sea que... Tengo que hacer los preparativos del asedio. Pero ¿por dónde empiezo? Lo que yo tengo una duda. Porque aquí están las misiones de Francia. ¡Oh, Dios! Estas son las principales. Pam, pam, pam. Que tenemos que buscar básicamente los... los puntos flacos de París. Pero... ¿Y esta? Que es como una secundaria de la del DLC. Vamos a empezar por esa. ¿A dónde que ir? ¡Oh, Dios! Que me he equivocado, Perdón, perdón. Pilla. Esa información de que le gustan las señoras no puede ser casual. Yo he pensado lo mismo. Y encima nos ha dicho que se ha peleado con ella. Digo, voy a tratar la mía. Pero es que no me dejan interactuar con Toca. Voy para allá, por aquí. Hasta en esa época había bollo de los... Que se han peleado porque la chavala es contrabandista y le ha robado el collar. Y se han peleado por eso. Hombre, si te enrollas con una contrabandista, lo mínimo que te puede pasar. Venga, vámonos. Mi puto caballo. ¡Uy! 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 Cuerpos aquí quemados. No me hablo esto en francés, por favor. Una batalla dura, pero Siegfried, quien de cráneos, volvió a darnos la victoria. Espérate, porque yo no sé si estoy yendo. Ah, sí, sí. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Escuchad, escuchad. Los paganos marchan contra las puertas de París. ¡De París! ¡Llevas vuestras pertenencias tras la muralla! ¡Alto! ¡Dios de mal! Me podía haber ido a la torre, a la atalaya. Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí. Uy, ¿qué ha pasado? ¡Oh! Debo reunirme con Siegfried en el campanario. Hay que buscar un terreno para sus catapultas. Un rastro de sangre. Siegfried pasó por aquí. El paso de Siegfried. Ah, más arriba. Fue bastante cruento. Espérate. Hola, buenas tardes.
Mayer. Es el lugar perfecto para las catapultas. Gigantes de madera para derribar la muralla. Esos francos, ¿qué están haciendo? Ah, van a matar a otro de los suyos hoy. ¿Por qué? Vete a saber. Si alguien reza al dios que no debe, duerme con la mujer que no debe, sigue al rey que no debe. Según la ley franca, debe morir. Entre los sajones es más o menos... ¡A la guillotina! ¿No? ¿No van a usar guillotina? Ah, igual todavía no se había inventado. No solo nuestros. En cambio, estos francos, unidos bajo un... Pero lo de cortar cabeza le viene desde... Sería como soltar al lobo Fenrir contra el mundo entero. Somos sacerdotes de Dios. Hacemos el bien. Pero si vosotros hacéis el mal, temednos, porque no llevamos la espada en vano. ¿Quiénes son esos? ¡Uy! ¡Qué cura guerrero antes con el conde Eudes. Godlin y Evels. El de cortacabeza le encantaba. Luego ya vieron que la guillotina le era más sencilla. Pues somos sacerdotes de Dios, vengadores que aplicamos su ira contra el que obra mal. Por tanto... Hermano, hablas demasiado. Toma. Adelante. Vamos a tomar ya. Ah, toma por culo, tanta palabrería. Menudo espectáculo. Tendremos que luchar pronto contra esos francos. Cierto, pero hoy no es el día. Tengo a mis hombres. Hoy no es ese día. Uy, ha robado un laúd. Yo jamás daría a mis guerreros esa muerte vergonzosa. Tampoco yo. Pero conozco gobernantes podridos en muchas tierras. Eso es cierto, Siegfried. La perversidad no es exclusiva de los francos. Ya falta poco. Ahora, iremos por los tejados para pasar inadvertidos. Venga, coño. Hola, buenas tardes. Ha llegado Siegfried, quien de cráneos. ¡Vamos, hombres! ¡Debemos tomar este taller y hacerlo nuestro! Hemos estudiado el lugar. Lo vigilan, pero no muy bien. ¿Y las líneas de tiro? Es el lugar perfecto para apedrear con las catapultas esa maldita ciudad. No te tomaba por un corretejado, Siegfried. No soy una cabra montesa como tú, pero me manejo bien en precipicios y... ¡Y el gato! Uy, pues si estamos todos aquí, madre mía. ¡Al ataque! ¡Venganza o muerte! Las catapultas nuevas están preparadas. El chasquido de la madera y la piedra. ¿Y qué tengo que hacer yo? Ir para el reposo del defensor. Voy. Me atacarán en cuanto me vea. ¿Este es malo? Voy a tomar por culo. Elimina a los soldados francos. Encuentra la taberna del zorro. Una línea de tiro desde las catapultas hacia la muralla. Bien elegido, Siegfried. ¿Qué me ha pegado? Pisotón. ¡No puedo! ¿Me van a quemar? La manita, ahí.
¿Seguimos? Elimina a esos dos flancos, venga, a este. Me siento más fuerte. Vale. Ahí. La manita, la manita. No sé cómo lo he hecho, pero he llamado al perro que no me acordaba que tenía. Es verdad. Una gran victoria. Los dioses nos sonreían. Uy, aquí hay agua. Desde luego. Esto nos da otro lugar desde el que derribar la muralla con las catapultas. Eivor. ¿Qué? ¿Sabes la historia de Vidar, hijo de Odín? Es el sí. Dios de la venganza que lucha junto a su padre en la batalla del fin de los días. Sí. Vidar lo venga. Vidar le retuerce el pescuezo al lobo con sus propias manos y luego lo apuñala en el vientre. Eso dicen las nornas. En días así, me siento en la piel de Vidar, vengando a mi hermano. Otros días, no siento nada. Pobrecito. Derribaremos esa muralla sobre la cabeza de Eudes y yo vengaré a mi hermano. Bien. Nos veremos en el campamento cuando todo esté listo, Siegfried. ¡Wiu, wiu! Ah, pues sí, tengo la misión aquí. Toca, dice que el rey se esparce en esta taberna. Vamos a ver. Qué raro, beber y festejar la víspera de la batalla. Hola, buenas tardes. El rey gordo. ¿De qué otro rey iba a hablar? Dicen que duerme aquí. Durmió aquí, comió aquí, bebió aquí y se largó de aquí. ¿A dónde fue después? ¿Quién soy yo para saberlo? ¿Tuviste suerte con el rey? Eivor, no. Debería ser fácil encontrar a alguien tan grande y famoso. Pero no es mi día. Ven, vamos a beber. ¿Quién es esta gente tan rara? Necios, sin vergüenza ni honor. Faranduleros que actúan para el rey. Alguno de estos bufones podría llevarnos hasta el bufón mayor, el rey. No te molestes. Es como hablar con borrachos o gaudas. O gaudas borrachos. Tengo que darte las gracias. Creo que este es el momento de ligar. Apoyarme delante de Siegfried. Se niega a hablar con Jen, atenta. Pero hay que intentarlo, ¿no? Sí. Y tú puedes hacerlo. Con él o sin él. Pero no lo he conseguido. Aquí nadie quiere decirme dónde encontrar al rey. ¿Qué hago? Una doncella escudera debe manejar la espada y la palabra. Mira y aprende. ¡Dab! ¡Nispun! Saludos, buen señor. Quiero ofrecer mi espada a vuestro rey. ¿Dónde lo encuentro? Cuando el oso dormía, los bufones subieron a la alcoba de la bestia gorda. Iban todos bebiendo, bailando y riendo. Como si esa fiera fuera sorda. El oso tiene que ser el rey. Es que tiene una alcoba. Porque mira y aprende. ¿Lo ves? No es tan fácil encontrar a un rey, ¿eh? ¿Que no? Madre mía, te digo yo a ti que sí. Que encuentre la llave. Pero, ¿cómo que la llave? Ah, mira, si aquí hay para subir. Tú, el que hace cosas raras. ¿Dónde está tu rey? Mudo como un muerto. Da igual. Puedo salir por la ventana. ¿
y entrar... No. ¡Oh, sí! A ver. ¡Jeje! Ah, pues no, estoy en el mismo lado. Necesito la llave que está ahí, a ver. Debe de estar bloqueada por el otro lado. Vale, y yo puedo romperla desde aquí. Ah, no. Pero puedo romperla desde aquí. Tío, le estoy rompiendo, no me jodas. Ah, vale, que puedo entrar desde aquí. Hola, buenas. Esto no se rompe, ¿no? Pensaba que tenía que romper la puerta para entrar desde el otro lado. Nada, nada, gracias. Vale, ahora con esta llave abro esta puerta. Y con esta puerta digo, uy, aquí hay cositas. Ópalo. Bien amado y maravilloso Carlos, sea tan grandioso vuestro reinado como inmensa vuestra generosidad. Estos humildes actores queremos invitarlos, queridos mecenas, a una nueva representación en el escenario de Amiens. Pues ahí vamos. Ajá. Carlos, ya he dado con tu escondite. Venga. Y ahora vamos a hablar con Toca. Encontré lo que buscaba. Carlos ha ido al teatro en Amiens. Bien, vamos allá. No, si ve a alguien del clan de Siegfried, podría estallar. Es mejor que vaya sola. Como desees, pero vuelve aquí para contarme su respuesta cuando hayas terminado. Para contarte su respuesta y para lo que tú quieras. A ver, ¿dónde es? Porque se va a tomar por culo, ¿verdad? Es aquí, vale. Ahora vamos a poner esto por aquí. Ah, por cierto, tenemos que poner que el Spider-Man ya nos lo hemos pasado. En realidad tampoco nos hace tanta falta saber... Bueno, tener la atalaya esta porque está al lado de la otra. Bueno. Vamos a cogerla. No puedo subir por aquí, pero qué desfachatez. Bueno, tendremos que venir aquí. ¿Cómo podemos los simples mortales medir la grandeza de un rey? Alto, alto ahí. No, no, tranquilo, si solamente vengo a coger la atalaya, no me voy a pegar con vosotros de momento. Luego sí, ahora mismo no. Ahora mismo no. Pero en 5 segundos sí. Bien. Pues justo está aquí. Encuentra a Carlos y habla con él.
se puede medir a un monarca lo mismo que se mide a un juez. Detrás del escenario. ¡Carlito! Hija de Babilonia, serás destruida. Bienaventurado el que tomare tus niños. Sí, demonio. ¿Y qué? ¿Qué hace con los niños? Los estrella contra las piedras. Al Carlos este se le ha ido la olla, ¿no? No, no, no. Solo es esa pagana, corrompida por Lucifer, pero mortal de todos modos. Carlos, he oído dos voces. ¿Quién más está? Era él y... Solo yo y esta débil criatura humana. Perdóname. Hablar con seres que no existen abre la puerta a los que lo hacen. Yo lo sé bien. Te puedo asegurar que mi demonio existe. Como mi Dios. Mátame. Conviérteme en rey mártir. Eso es lo que debería hacer por habérmela jugado con el asunto de la reina. Así no conseguirías lo que quieres. Paz y carta blanca en Inglaterra, ¿no es así? Deja a un lado lo que tú y yo queremos. Piensa en tu reino, en tu pueblo. Si el mundo fuera tan simple, el pan brotaría de los árboles. Eudes es un gran hombre. Con grandes amigos. Yo le tiraría por el hijo. Todos mis nobles vienen con demandas. Igual que el Papa. Y que los griegos, los eslavos, los sajones, los sarracenos. E igual que tú, nórdica. Tú demandas tierras, rehenes, tributos. A veces lo mejor es no hacer nada en absoluto. ¿Dejarías que tus enemigos se mataran entre sí? Dejaré que mis enemigos tiñan los verdes campos de Dios con roja sangre de infieles, mientras el devoto Carlos reza por la paz. ¿Es que tú no quieres nada? Sí. Ahora sabes que me importa un comino esa tierra baldía que llamo esposa. Tu hijo, Bernard. Mi único heredero. Tráeme al príncipe sano y salvo. Y consideraré el mérito de tu oferta. ¿Y si no quiero? De lo contrario, vete. ¿Quieres que lo traiga a un teatro mugriento en el que hablas a solas en la oscuridad? No. Preséntame a mi hijo en el campo de batalla. Ante todos mis hombres y vasallos. ¿Por qué esperar? Es preciso que mis nobles me vean obtener algo de los nórdicos. Hasta que llegue ese día, ahí tienes la puerta. Para cogerle y decirle, bueno, ¿y si mato a tu hijo, qué pasa? ¿Quién hereda todas tus mierdas? Sus palabras dirán si es honrado o un vulgar comedor. Ahora ve dónde está el niño. Aquí. Vamos para allá. Estoy de un lado para otro. Pum, pum, pum. Pipopi, popi.
Hola. Parece que no te disgusta la cerveza. ¿Cuánta has bebido? Menos de la suficiente para enrollarme contigo. Caldos francos. Pero dime, ¿firmará Carlos la tregua? Ni siquiera nos recibirá hasta que le entreguemos a su hijo, Bernard. Pero no tenemos al niño bastardo. No, pero yo sé dónde lo llevó la reina. Donde los apestados, al sur de la ciudad. Reuniré a mis Thanes y los haremos rehenes. Capturar al príncipe no es honroso, pero debemos tenerlo vigilado de todas formas. Sé de uno con vista aguda y paso discreto. Pierre. Sabia elección. Bien. Yo no me fío del Pierre este, ¿eh? La muralla, incendiar una ciudad. Sí, y no lo deseamos. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Nos vemos en el campamento, Toca. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, cuánto pelo tiene! ¿No me puedo subir? No me puedo subir encima y acariciarlo, qué pena. ¡Qué pena! ¿Qué ves? ¿Qué ven tus ojos de elfo? ¿Qué pasa? ¿Que hay que pagar? ¡Ah, polla! Voy a pagar. Pensé que sería más fácil salir de aquí, cojones. Madre mía, para salir de la ciudad. Hola, buenas tardes. Ay, nunca ha visto una nórdica en su vida. Pero no íbamos a ir a por el niño, no me he enterado. Ah, he mandado a la Eula esta. Uy, a la Eula. A Toca para que vaya por el niño, ¿no? Entiendo. Hola. Disculpa, amigo. ¿Te he oído hablar de una contrabandista llamada Nolwenn? Así es. Esa maldita ladrona me prometió una jarra de vino por vigilar su almacén. Ah, ¿y dónde está su almacén? Está... hacia el este, por ahí. Tiene pintada una cruz de la peste. Gracias, amigo. Deberías dormir un poco antes de volver a hacer tu guardia. De acuerdo. Buena idea. Esa me dice, vigílame el almacén. Y te daré una jarra. En los barrios inundados. Estuve 3 horas guardando ese montón de piedras. Dame. Una cruz de la peste. ¿Este? Comida, hierbas, vendajes. ¿Para quién será todo esto? Puntas de flecha, piedras de afilar. Contrabando destinado a la Isle de la Cité. La contrabandista debe conocer bien la isla. Veo que la reina conoce a la contrabandista. Quizás Ricarda me ayude a encontrar a Nolwenn. Vámonos.
Ricarda, tengo que hablar contigo de tu hijo. Igual me lo llevo. Recemos con las palabras de nuestro Salvador. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Un monstruo pagano que trae armas al suelo consagrado. Una amiga de confianza. Buena gente. De confianza. No rompáis la paz de nuestra iglesia. ¿Cómo confiar en un diablo pagano? ¿Cuántos has matado? Amigos, recordad. Cuando el buen samaritano vio al hombre herido, tuvo compasión de él y vendó sus heridas. Una reina muy atareada. Alguien debe atender a los que caen en el combate. Esto lo hizo la peste, no la guerra. La guerra engendra la peste, Eivor. No estoy dispuesta a volver con Carlos, si has venido por eso. No. No. Busco a una bretona que vive en este valle, llamada Nolwyn. La conozco. Una ladrona a sueldo. Una mujer de mala reputación, aunque no sin talento. Para quien pueda pagar. Dicen que consigue pasar mercancía y mensajes tras la muralla y los guardias. Sí. Entonces, ¿para qué necesitas su ayuda? He suplicado tregua a ambas partes sin éxito. Pero seguiré intentándolo. Pero Siegfried el Matafrancos lidera este ejército, no tú. Se venga de nosotros una ciudad tras otra. Porque los francos mataron a su hermano. ¿Cuántos nórdicos han de morir para que Siegfried vengue a un hombre? ¿Tiene que morir su sobrina? ¿Y tú? Yo no me voy a morir. No puedo detener a todo un ejército. Los dos bandos deben razonar y pactar. Hago lo que puedo. Me salvaste la vida. Y debo dar el primer paso. Confío en ti, mi buena. No confíes tanto. Gracias, Ricarda. Te debo una. De verdad. Entonces, ¿dónde está la bretona? Ah, eso no lo sé. Viene de visita de vez en cuando. Yo lo sé. Sé llegar al escondite de Nolwyn. Deja que le enseñe a Eivor. De la boca de los niños. De acuerdo. Pero vuelve rápido, osito. Igual ya no vuelve. No corras, principito. Este lugar no es seguro. Madre Ricarda dice que ya no hay lugares seguros en Francia. ¿Cómo sabes dónde trabaja la contrabandista? Ayer me fui de aventura, sí, la seguí. Pero me vio y me saludó con la mano. Me sentí un poco tonto. Como gorro el niño, ¿eh? ¡Qué puta! Parece que es aquí. Gracias, Bernard. Será mejor que vuelvas con la reina. Diviértete, Eivor. Claro que sí. Venga, adiós. Esto no se rompe. Que si lo rompe, me van a venir todas las ratas. La llave. Estás amargada, pero... Ah, tengo que matar a los bandidos. Hola, ¿qué tal? Tus armas son blandas como mi culo.
¡Ah, que esta no es! Esta es la Nibbling Wing. Y yo disparándole. Hola, guapa. Pero has de saber que no tengo plata. No vengo a llevarme tu plata. Tampoco tengo nada en tu contra. Alabado sea Dios. Agradezco tu certeza y oportuna espada, pero tengo que irme. No, espera, soy amiga de Ricarda, la reina de Francia. Y yo estoy casada con el Papa, así reine largos años. Dicen que puedes atravesar las murallas. Necesito tu ayuda. No soy un fantasma, solo soy una sencilla trovadora bretona extraviada. Eres una contrabandista, lo sabe todo París. Hasta el joven príncipe lo sabe. Y necesito tu ayuda. Pongamos que sepa algo al respecto. ¿Qué sacas tú de todo esto? ¡Ah! ¡Yo! Mi amiga Toca quiere su collar de vuelta. Eso dijo. Aquí tienes su cadena. Dile que me encontrará en Nantes cuando esto haya terminado. Toca recibirá tu mensaje. Bien está saberlo. ¿Qué se te ofrece, Nórdica? Busco un punto débil en las murallas. ¿Hay algún túnel o puertas secretos? ¿Algo por el estilo? Para nada, no es tan sencillo. Los francos tienen clausurada la ciudad, pero esta llave abre la puerta del puente. ¿Del puente? Al puente puedo llegar desde fuera. Lo que me vendría bien es una forma de derruirlo. Un pajarito me ha dicho que los cimientos del puente están en un estado deplorable. Ah. Y si conseguimos tirarlo abajo, los Drakkar podrían rodear la ciudad. Esto no te lo he dicho yo. Hasta más ver. Pues hemos conseguido dos cosas. El collar de la otra para ligárnosla. Y información de que el puente está hecho mierda. Hay muchas señoras, ¿eh? Sí, me gusta, me gusta. Explora los túneles. Y llega al puente sur. Pero no podemos ir primero a hablar con Toca para darle el collar. A ver, tía, es que... no se puede perder el tiempo. Nunca sabes cuándo te vas a morir. Con lo cual... se llama Toca, con K. Toca, tócame aquí. Toca. La contrabandista tenía razón. Unas vasijas de grasa y este puente se caerá solo. Dejaré las vasijas por aquí para echar abajo el puente luego, durante el asedio. Vale. ¿Y qué pasa? ¿Y cuántas me tengo que llevar? Sí. No. ¿Y cómo voy hasta allí? No llego. Ahí hay más. Voy a hablar con este hombre, a ver. Que vaya a examinar el ejército nórdico yo solo. No deberías estar aquí abajo. Yo tampoco, si te soy sincero. Entonces fijamos que estábamos en otro sitio. Lo veo bien. Total, estamos perdidos. Tal vez consiga atravesarlo si muevo algo. ¿Qué tengo yo que ver con su misión suicida? Vamos a ver si pueden retener la ciudad sin su estimado puente. Bastardos. Me quedaría este lado, ¿no? Entonces. Vale. Si yo...
abajo esto. Baja, 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 baja. No vamos para allá. Y cojo este. Y lo muevo por aquí. Aquella era la querida, efectivamente. Entonces he recuperado el collar que le robó. Ay, mierda. ¿Y cómo subo yo ahora aquí arriba? Espérate, espérate. Se me ha caído, tronco. Se me ha caído, tío. Yo esto lo dejo aquí de momento. Espérate, porque no sé si es así. Vale, vale, bien, bien, bien. Listo. Pom. La trampa para el asedio de la isla ya está tendida. Será mejor que vuelva con el resto. ¿Puedo volver con Toca? Vamos a ver. Que tenemos al lado, ni por el oro ni por la gloria. Tú, ¿dónde están Siegfried y Toca? Ah, la batalla debe de estar cerca. Ha venido el cuervo para darse un festín. Tu lengua es afilada, amiga, pero el idioma que hablaremos mañana es más antiguo que las palabras. El destino ya sabe a quién se va a llevar. Lo repetiré. ¿Dónde están los demás? Trayendo más catapultas para el ataque de mañana. Puedes esperar. Eso haré, pero en otro lado. Solo me siento vivo, empapado de sangre. Vaya. ¿Aquí voy a dormir? Ah, no, me voy a sentar a descansar. De casa y ante otra ciudad extraña. ¿Cuándo se tornaron nuestras vidas en una saga, Sinit? ¡Ma! Sí, yo también lo sé. El día en que murieron madre y padre. El conde Eudes no atiende a razones y a Carlos le gusta demasiado jugar. No puedo dejar a mi pueblo en sus manos. La reina sí que es de fiar, pero no tiene poder suficiente. Mi lugar es este, con Siegfried y Toca, pase lo que pase. Au. Has vuelto, Eivor. Eso significa que todo está listo, que no hay... Tú y yo, Chelo. ¿Por qué te todavía preocupes? Podemos tener una noche de amor. Conseguir más espadas. Sé defenderme de otros guerreros en el campo de combate, pero esto es una ciudad. Habrá llamas. Eso no importa. Mañana lucharemos como guerreros, no como asesinos despiadados. Lo juro por mi honor. Ah, Eivor, me ha venido el otro a tocar los cojones. Has dado tan alegremente tu palabra sobre el resultado de mi batalla. Lo
Los dioses me han escuchado. ¿Sabe dónde puede haber llama? En la cama de Eivor. ¿Y si digo que reduzcamos la ciudad a cenizas y que sus niños sean pasto de los cuervos? ¿Qué respondes? Te diría que cuidado con quien alimenta a los cuervos. No vayas a ser tú. Eivor, no sientes esas palabras. Calla, toca. Deja que la parlanchina hable. ¡Vamos! Repíteme cómo seré pasto de los cuervos. Mi espada hablará por mí, mañana y a mis enemigos. No he venido a luchar contigo todavía. ¡Bien! ¡Bien! ¡Que se partan la cara! El fuego encendido toda la noche. Llegada el alba será la chispa de nuestra venganza. El fuego está encendido. Pues ya sabe, toca. Será mejor que me eche un rato. ¿Cómo lo haces, Eivor? Me refiero a dormir antes del combate. No duermo. Es fácil. Recuerdo cada instante del asesinato de mi madre. Y luego cada palabra que me ha dicho el padre de todo. Por último, pienso en este mundo beligerante y en el siguiente, el salón de los prodigios eternos. Solo entonces descansar. Y ya, si me echo un polvo, ni te cuento. Nada, tío, que no podemos ligar con la pava esta. Pero es que yo tengo su collar todavía. Y no le ha dicho nada. No le ha dicho nada. Nada, que vayamos a dormir. Por cojones. Vaya mierda de juego, tío. Es que al final la otra se va a morir y le voy a, yo mientras te está muriendo le voy a decir, toma, tu collar. Yo creo que toca estar tirando ficha y no se entera. Tomaremos la ciudad. Puede ser. La saquearemos y la reduciremos a escombros. Y esta noche, amigos, lo festejaremos. Además, como me ha defendido delante del tío, ¿sabes? No, Eivor, no ha querido decir eso. Con las que eligen a los caídos. ¡Es la hora del honor! ¡Es la hora de la gloria! ¡Uy! ¡El venado blanco! ¡El día de la venganza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ahora qué? ¡A pegarse! ¡Escudos! ¡Toca! A ver la puntería que tiene. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Adelante! El franchute este. ¡Nos la vamos a fundir! Rézale, rézale a tu dios. Que lo vas a necesitar. ¿Quién es el rey de la gloria? El señor es poderoso y firme en el combate. ¿Que me va a pegar con la gruesa? Ha entrenado mis manos para la guerra. Para que puedan sostener esta cruz de oro. ¡Y no me rendiré! Valiente Sith, dame el don de la victoria.
Odin, préstame tu yelmo admirable. Vidar, alimenta mi sed de venganza. Vanir y Æsir, aplastad estas murallas. ¡Soy las puertas de Pagui! ¿Quiere un corazón? Ven aquí, pimpollo. Mira, mira, mira. Pum, 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 pum. Pam, pam. Pam. ¿Qué? ¿Quieres más? Tuyo, uno para uno. No te doy tiempo ni de respirar, ¿eh? Ni de respirar. Si no, ni me ha tocado, ni me ha tocado. Ni me ha tocado. Probamos con un poquito de fuego. ¡Cobarde! ¡Lucha limpio! Toma, mira cómo lucho limpio, ¿eh? Luchar limpio es tú contra mí. Que me voy para abajo. No, no, a ver, a ver, a ver. Es que me están pegando ya aquí mucha gente, ¿eh? Venga, que estás muerto. Ahí está, toca. Uy, menos mal. ¡Las puertas han caído! ¡La ciudad es nuestra! ¡Matadlos a todos! ¡Sí, y por ti! ¡Hemos vencido! Esto está muy feliz. A ver si le van a lanzar una flecha. ¿Ahora qué es, Siegfried? ¡Rápido! ¡A las puertas del palacio! ¡Lo tiraremos abajo sobre la calavera de Eudes! ¡Al palacio! ¡Fuego y venganza! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Los pillaremos desprevenidos! ¡Seguidme, guerreros! ¡Victoria o fel! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Uy. Se supone que la tengo que seguir, pero bueno, yo me he adelantado un poco. Está aquí, está aquí. Seguimos, seguimos. Esta es la que le estoy pegando yo. Pero quita de en medio, coño. Me estoy pegando yo con él y tiene que molestar. Espérate, que se ha quedado esta muchacha atrás. ¡Alto! ¡Guerreros! ¡Ah, que era por aquí! Perdón. Son todos nórdicos. ¿Y por qué? ¿Me meto aquí? Ah, no puedo. Venga, tía, que eres muy lenta. ¿Dónde están los perros francos? Tanto silencio me preocupa.
una trampa, ¿eh? Es una trampa. Mira, 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 mira. Nunca son demasiados. Son demasiados. No. Siegfried, debemos retirarnos. Que no. Que no, que yo puedo, tía. Luchad contra mí, cobardes. Venga. Pum. Estaba clarísimo. Toma por culo, no me da pena. Nos están masacrando. ¡Replegaos! ¡Replegaos! Yo podía con todos, pero bueno. ¡Los dioses me lleven! He caído en la trampa de Eudes como un cervato. Valor, Siegfried. La batalla es una diosa veleidosa. La cosa empeora, tío. Los vigías dicen que el cura guerrero, ese... Gothlin. Sí. Está reuniendo a muchos francos al este, en esa iglesia. ¡Maldita sea! ¡Nos van a aplastar aquí mismo! ¿Qué hacemos? Podríamos alcanzar la iglesia con las catapultas, pero no tenemos cómo apuntar. Podríamos encender balizas en las torres. Eso daría a las catapultas algo a lo que apuntar. ¡Sí! ¡Haz eso! Me encargaré de los heridos y alertaré a las catapultas antes de volver contigo. Bien, y yo acabaré con Gothlin, el cura guerrero, antes de que organice a los francos. ¿Se escucha un bebé llorando? Voy contigo, guapa. Venga, ¿qué? Yo te sigo. Madre mía, es que esta tía ¡Cuidado! Se mete en todos los fregados, me encanta. ¡Maldita sea tu puntería! ¿A dónde disparan? ¿Dónde está? Uy, no la veo. Madre mía. Eivor, trepa por las torres e ilumínalas. Yo me ocuparé de los guardias. ¿Que ilumine la torre? Ah. Ya voy, ya voy, ya voy, toca. Ay, que me quemo. Allí hay otra torre, ¿no? Imagino que... La primera torre ya está. Por la segunda. Quitarse de en medio. Parezco. Ay, ay, que me arde una pierna. Solo una pierna. Venga, sube, coño. Pero encenderla para que sepamos que hay retirada o no entiendo muy bien. Las puertas han caído. ¡A la carga! Vamos, mi gente. Asesina al obispo. Allá que voy.
¿Dónde está? Ah, para abajo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está el malo maloso? Ah, arriba. No, arriba está la llave, vale. Arriba está la llave. Yo me imagino que... vale. Casi te tengo. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡La bárbara imponente! ¡Ayuda, por favor! ¡Anda, mira! ¡Si eres tú! Te recuerdo. Eres el bufón silencioso de la taberna. Cuentas con mi eterna gratitud. Dame la llave. ¿Buscas al cura guerrero Godlin? Sí. Toma la llave de la iglesia. Solo me ha dado disgustos. Gracias. Veo que al fin se te ha soltado la lengua. Uy, que me... caí. Hombre, no. Estamos a salvo tras estos muros, a salvo en la casa de Dios. Sí. Los nórdicos han cruzado sí. las puertas sí. y han caído directos en nuestra trampa. Mátalo con la cruz. Mira, mira, mira. Uy. Uy. Qué bueno. Claro, lo puede matar a palo o lo puede matar así. Esto es negrura o luz. A tomar por culo. Ve con tu dios claveteado a la muerte, como le serviste en vida. Madre, tengo miedo. ¡Despeja la sala! Calla, hijo, calla. Vamos, Seibor. La lucha continúa en las calles. Necesitamos contar con tu fuerza. No, hombre, no. Qué malo, ¿eh? Qué hijo de puta, tío. Roja sangre para llenar tu cuerpo. No, hombre. Este tiene que cargárselo. ¿Cómo termina esto, Toca? ¿Matándolos a todos? Es lo que temía. La sed de sangre lo domina. Hará una masacre indiscriminada. Si hablara con el conde, les podría hacer que se rindiera para evitar esta locura. Los guerreros de Siegfried tienen rodeada la entrada del palacio de Eudes. Con Godlin muerto, la calle es nuestra. Las catapultas se disponen a derribar las puertas del palacio. Debe haber un paso por encima, por debajo o a través de la muralla. Nolwen habló una vez de un túnel al suroeste. De una u otra forma, voy a entrar. Enfréntate al conde Eudes. Vamos para allá. A ver, está guapo que te da varias opciones, así como de, venga, explora o pregúntale a fulanito. Voy directamente, yo no me voy a enrollar. Yo voy para allá. Estas puertas son las más grandes que he visto. No las echaremos abajo nunca. Siegfried está llevando las catapultas más arriba. Tardará, pero estos muros caerán. ¿Sí? Pues a ver si es verdad.
No sé. Has muerto como viviste. Nace inquebrantable. Honrado seas. Ha dicho que las puertas caerán. Pues estoy esperando. Casi le da, casi lo ha dado, ¿eh? No le dan. Si no, allí hay un malo, ¿eh? Aquí hay gente mala, aquí abajo. Y aquí hay una llave. No, pero... ¿cómo voy ahí abajo? Voy a tener que ir a hablar con la pava esta, en serio. Vamos a hablar con la tipa. Lo que tardemos menos. Contrabandista, te vi en los túneles. Eso fue antes de que tu ejército empezara a incendiar y saquear. Esta matanza no es obra mía. Pretendo ponerle fin. Aún no habéis ganado. Carlos marcha hacia Pagui con su caballo Percherón. Dioses, con su ejército. Dicen que se están acercando al galope. Razón de más para que me apresure a poner fin a esto. Necesito encontrar un paso hacia el palacio. Conozco un paso, pero hay una banda de guerreros francos pululando. Muéstrame. Te doy mi palabra de honor de que Toca y yo nos oponemos a esto. De acuerdo. Ven conmigo. Nada, me parece a mí que entre Toca y yo no va a haber... no va a haber noche de amor. Ahuyentaré. Moriremos si no llegamos. Imagino que por aquí, ¿no? Ay, Dios mío. Ya estamos dentro. Ahora a colarme en el palacio de Eudes. ¿Y el palacio? Debería encapucharme aquí. No, tranquilo, tranquilo. Podríamos morir. Es mejor que pase mis últimos momentos fregando o haciendo el amor. Que Dios tenga piedad de tu alma, Alraba, cuando vayas a colarte por la puerta trasera. Venga, pues a seguirla. Esa sirvienta enamorada para entrar en el palacio. Perdón. ¿Quién eres? ¿Y qué haces? ¿Te has escapado de tu celda? No sé qué haces, pero detente. Monser va a venir y te encerrará. Yo solo quiero saber cómo entrar.
Estos túneles deben de llevar al interior del palacio. Digo yo. Habrá que subir. Vale, ya estamos dentro. Ahora que estoy dentro del palacio, tengo que buscar a alguien que me lleve hasta Ences. Mirad, yo soy el carcelero jefe. Y si digo que corráis a reforzar los muros... ¿Quién eres? ¡Corréis a reforzar! ¡Seré tu ruina! ¡Que alguien me ayude! ¡Las entrañas! No sé, pero tenías una llave. Esta llave podría abrir algo importante. Algo importante. Uy, cuidado. Pues nada, sube, sube. Perdón por pisar los fregados. Bajas civiles, tío. Si se ponen en medio, ¿qué hago? A ver, esta señora, que tengo que hablar con ella. Hola, buena. Ah, no, es un hombre. Perdón. Disculpad, buenos señores. ¿Dónde encontraré al conde Eudes? ¿El conde Eudes? ¿Qué importa el conde Eudes? ¿Dónde está nuestro buen amigo Walter Dusson? ¿Por qué? ¿Ese Walter Dusson es un gran guerrero? ¿Walter Guerrero? No, es el cura de la familia del conde Eudes. Fue a pedirle que nos diera más vino. Queremos beber hasta caer redondos antes de que los nórdicos consigan entrar. El cura de Eudes. Se lo dice una tipa que está llena de tatuajes nórdicos. Esos guardias para llegar al ala de sirvientes. Aquí hay aún más guardias. A ver qué dice esto. Debo ir con cuidado. Se dirige a la cocina. Bueno, aquí hay más cosas, ¿ves? La alcoba de Eudes. Si su esposa está dentro, quizás sepa dónde buscarlo. Ah, pero no tengo la llave. Atascada. Tengo que ir y por esta el otro tampoco. Nunca entendí. Hola, buena. ¿Esa comida es para el conde Eudes? No, es para la señora Teoderada, su esposa. Está moribunda. ¿Quién eres con esas vestimentas? Soy una sanadora de Frisia. ¿Qué le ocurre a la dama? Recibió un flechazo en el vientre mientras ayudaba a los vivos extramuros. A ver si tú puedes convencer a ese cura inútil de que le administre los sacramentos. Está arriba. Veré qué puedo hacer. Gracias. No sé si lo convenceré, pero le voy a pegar un machazo. Dice... Sí, pero no sé cómo entrar. Por aquí, ¿no? Esta. La llave, ¿quién la tiene? Porque este no la tiene. Por aquí nada. Está atrancada por el otro lado. ¿Y por aquí qué pasa? La llave también. A ver, vamos para abajo. No puedo entrar aquí tampoco. ¿Cómo era ahí, para ir para abajo? Te machaco.
está escaleras arriba desde la cocina. Ah, bueno. Es decir, que yo puedo ir por aquí. ¿No? Por aquí no, perdón. Escaleras arriba. Aquí, aquí. A mí me da igual la señora, ¿sabes? Claro, este es el piso que yo no podía abrir. Vale, vale, está aquí, está aquí. Moriré como un cura borracho. ¡Hola! Perdona, padre. ¿Dónde está el conde Eudes? ¿Eudes? Su soberbia nos matará a todos. Bien, pero ¿dónde está? ¿Y quién eres tú? No puedo decirte nada sin beber más vino. Tengo la memoria borrosa. Escucho borroso. Como un cura borracho. En desgracia ante Dios. ¿Tú qué quieres, más vino? Yo te doy más vino, mira. Una botella de vino para el cura borracho. Toma. ¿Cómo? Aquí tienes el vino. ¿Recuerdas ahora dónde está el conde Eudes? ¿Vino? ¿Dulce y preciado vino? ¿El agua de la vida? ¿La sangre de Cristo? ¿El apaciguador del mundo? Vino tinto, ni más ni menos. Tómalo. ¡Oh, el cielo! Escucha mis plegarias. Ya puedo morir. Antes dime dónde está el conde Eudes. Eudes no sé. Pero su esposa yace herida en la alcoba principal. Es posible que ella lo sepa. ¿Que por cojones lo tengo que ir a hablar con esta? Tengo que ir a la alcoba de Eudes. A ver si puedo ir por aquí. En plan, romper la... esta o entrar por ahí. O yo tengo una llave. Nada. Nada. Pero si me dice que he conseguido la llave, ¿por qué no puedo entrar? Has conseguido la llave del dormitorio de la segunda planta. Anda. Espérate. No me deja entrar y pensé que me iba a dejar entrar por fuera. Pero no. Señora. Se mueve menos realista que los antiguos, ¿no? Sí que tiene un movimiento raro. No, tú eres más alto. Eres el sacerdote. Pues sí que está moribunda, sí. La luz se ha oscurecido. No veo más que sombras. Padre, ¿me tomarás la confesión? No se lo vamos a negar. No se lo vamos a... Perdona, ¡ay! Vuestra señora. Pero debo hablar con el conde Eudes. Me he equivocado. ¿Dónde está? Quería darle... Bueno, me ha dado la solución, pero quería darle la extremunción a la pobre. Perdón. ¡Ay! ¡Qué torpe! Y espera que Carlos avance para salvar la ciudad. ¿Encerrado, decís? ¡Ay! Una llave en el escritorio. ¡Ay, muchas gracias, señora! Y ayuda a mi esposo. Lo que puedas. La muerte. A ver si me da otra opción para darle. Qué lástima. Qué pena, ¿no? Ahora vaya al infierno por mi culpa. Bueno, si va al infierno porque ha hecho cosas malas. A mí no me metan en sus mierdas. Madre. Además, yo soy nórdica. Yo no sé eso cómo se hace. A tomar por culo, una menos.
Ya está. Venga, que voy a ir a matar a tu marido. Vámonos por aquí. ¡Uy! Espérate. Espera, espera. Vamos a hacerlo como personas civilizadas, ¿vale? Por la escalera, tiki tiki. Cambia la forma de correr que tiene este. A mí me gusta. El Odyssey creo que culmen, ¿eh? ¿De qué servirá nuestra muerte? El Odyssey estaba muy guapo. Vuestra señora esposa muere. Y con ella es deber de esposo. Mi deber está aquí. Cuando llegue Carlos con su ejército. Vamos a ver el Mirage, cómo se mueve. Aplastaremos a los. Pero vamos, va a ser una copia. De Carlos, está clarísimo. De ¡hola! ¿Nos pegamos? Vete, Walter. Se ha asustado, el Walter. Reconforta a mi esposa lo mejor que sepas. Tu esposa está fenecida ya. Dios ha elegido otro destino. Está de viaje. Al más allá. El cura tiene razón. Entrega las armas. Salva tu ciudad. Entre los nórdicos, ¿no es la muerte en combate la más honorable? Sí. Ven. Ven a beber con un condenado. Hombre, pues a una copita no te voy a decir que no. He oído a más de un guerrero llamar a su madre cuando su sangre empapa el suelo y la vida se le va. Ya no sabría decir si esta es la muerte más honorable. Hoy han muerto muchos. Y morirán muchos más si no ponemos fin a esto. Mira estas vidrieras de colores. Son delicadas. Están llenas de mierda. Los artesanos de Évreux dedican años a cada una. Son obras admirables, ya lo creo. Las trajimos aquí para salvaguardarlas, con la esperanza de que tu horda invasora no las hiciera añicos. ¿Me pides que entregue mi ciudad? ¿Que renuncie a mi honor? ¿Me pides que acabe mis días como prisionero de Siegfried? ¿Qué harías tú? ¿Yo? Yo lucharía. Pegarme de hostia. Moriré con mi acero en la mano. Eso lo sé. Es mi destino. Pero hoy no es ese día. ¿Y si yo te dejara panza arriba? Desangrándote y llamando a tu madre. Inténtalo. Mi madre. Desgraciado. Muerta. Toma. Vamos, nórdica. Sangra por papi. ¡Ay! Me he equivocado. Es que esto es una mierda, los ataques estos especiales. ¿Quieres que nos peguemos? Nos pegamos. Vamos a ver qué puntos débiles tienes. La rodillita. El codito. Coño. Podemos pegarte un poquito de fuego, si quieres. Mira. O así. Toma, toma. Toma, toma. ¿Pisotón quieres, no? No exige que uno de los dos muera. Vamos, vamos, vamos. Muerte. Dios. Muerte y destrucción. Mi poder. Tú no te estás llevando hachazos, no. ¡Ay, que se cura! ¡No, hombre, no! Te vas a curar tú. Desgraciado. Desgraciado. Uy, cuidado.
buena espada para un buen guerrero. Luchaste bien, Eudes. Pero no lo suficiente. Mátalo. Dame una muerte rápida. No hagas un espectáculo de mi muerte. ¿Y si no te mato y lo arreglamos todo? Carlos y su ejército. Llega a tiempo de salvar la ciudad. Vamos a ver. Están luchando. Veo una bandera de tregua. Te vas a salvar. Si Carlos van a parlamentar. Quiero estar allí y hacer oír mi voz. Yo también. Vamos. Pero soy tu prisionero. Pues te libero y confío por tu honor en que acates la tregua. Madre mía. Gracias, Eivor. Eso haré. Muy bien. Buena gente. Casi, casi lo mando al otro barrio, pero buena gente. Muy bien. Noble Siegfried, te ofrezco plata en reconocimiento al amor y amistad que nos profesamos. Tengamos la paz. ¡Ué, vamos! ¿A cambio de qué? ¿Plata para una tregua? No es una tregua, sino un vínculo a largo plazo. Te nombro señor de Rouen. Si te arrodillas ante tu rey. Si no me arrodillo ante ídolos de madera, menos ante personas. Pero descuida, que oiré a mis consejeros. Tus consejeros te dicen que sí. Eivor, gracias a los dioses, vives. Hombre, claro. Yo también me alegro. Conseguí entrar en el palacio. Eudes habría entregado la ciudad, pero... Pero Carlos apareció con su bandera de tregua. Sí, ¿y tú? Tras separarnos, Miss Thanes y yo fuimos a por el príncipe bastardo. Está cerca y a salvo. ¡Eivor! Los dioses sonríen a los valientes, a los afortunados y valientes. Ah, eso dicen. ¿Carlos nos ofrece ahora un botín de plata? Ah, eso es. A cambio de que nos marchemos lejos. Ofrece tantos tesoros como para que todos los Thanes vuelvan ricos a casa. Los que aún viven. Así somos. Nos jugamos la vida por plata. ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos la oferta? Por las pelotas de Loki, sí. Y llamaremos rey a ese viejo troll si le hace ilusión. Lo que diga toca. Habíamos venido a por tesoros. Tesoros y tregua. Acepta su oferta. Carlos, aceptamos tu regalo y te ofrecemos la paz a cambio. Del que no me fío de este. Siegfried. Este hombre, Siegfried, jura convertirse en un leal amigo y protector de Amiens y Rouen. Goslin, Ebels y mi esposa murieron defendiendo Paris de estos piratas de río. Verdad, lo mató este. Y les ofreces la misma plata que te pagamos para que nos defendieras. ¿Estás loco? ¡Qué perro! Espera, sabemos que sí. Te haré otra pregunta. ¿Eres un cobarde o un idiota? Siegfried, jura proteger nuestras tierras del norte. Si le das lo que me corresponde por derecho, no eres mi rey. Conde Eudes, te perdoné la vida tras vencerte en combate. Acata los términos de la tregua. Esta pagana sabe más de honor que mi propio rey. Ha sido un buen día, pero los discursos largos me aburren. Tomaremos la plata y nos iremos.
Os dejaremos a los francos con vuestras disputas. Espera. Una cosa más. Eivor de Inglaterra, devuélveme al príncipe Bernard, mi hijo. Uf. No, no. No puedo entregar al crío a alguien como tú. Es libre de ir con quien le plazca. ¿Osas desafiarme? ¿Quieres guerra, rey? Me llevaré tu plata y tus pelotas. No echemos a perder la tregua. Pero no le doy yo al niño, coño. Que la otra se ha portado muy bien conmigo. Es mi único hijo y heredero. ¿Qué pasa? ¿Has olvidado cómo hacer otro? Esto no acabará así, Eivor de Inglaterra. Hemos vencido y nos llevamos un gran tesoro. Vamos a celebrarlo. No le doy yo al muchacho, vamos. Tío, las putas gomas, colega, qué asco. Los francos enterrarán a sus muertos mañana y darán gracias a su dios por seguir vivos. Y más les vale, pues lo de París no ha sido más que un rasguño esta vez. Si hubiera que repetirlo, enseñaríamos los dientes de verdad. Y si Carlos decide volver a desenvainar la espada, haremos que recuerde el brillo de nuestras hachas. Recordará el mismo aire teñido de rojo. Pero esto no se acaba aquí, ¿no? El sabor del hierro. Imposible, si le he echado 4 horas como mucho. A ver, me queda otra misión, pero... ¡Disfrutemos del festín! ¡Una bolsa llena de plata para quien beba más cerveza que yo! ¡Skull! Nada, que no puedo ligarme a la muchacha esta, tío. A ver si me dejan. Eivor, ven aquí. Ven, ven, que tengo que hablar contigo. ¿Qué es esto? ¿Carreras contra cerdos? Sí. Más gracioso que unos borrachos compitiendo contra cerdos. Hemos hecho cosas mucho peores para divertirnos. ¿Quieres probar, Eivor? El ganador se llevará un pequeño premio. ¿O es que no eres lo bastante veloz? ¿Por dónde empiezo? ¡Esa es la actitud! Se empieza aquí. Echa a correr cuando empiece el cerdo. Para que sea más divertido, yo también me apunto. ¿Empezamos? Yo no entiendo qué hay que hacer aquí. ¿Pero dónde que ir? Va. Entiendo que es por aquí, ¿no? Que me choco, que me... que va... que es por aquí dentro. Perdón, perdón. Pero te voy a adelantar pronto. Perdón, perdón. Inténtalo. No me dejaba pasar porque no era por allí. Yo quiero darle el collar, pero es que no me da la opción. Otra victoria para mi saga. Parece que te bendijeron las piernas.
Da igual quien haya ganado. Y la mano. Divertidísimo. Y tanto. Y esta vez hemos abierto en canal a Francia. Ahora a empacharnos de sus entrañas. Las ganancias son dignas del cubil de un dragón. Y los caminos refulgen con el rocío de la matanza. Sí, aunque me pregunto si tal carnicería era necesaria. No es día de dar lecciones, Eivor. Dudo que las recuerde. Escúchame, Toca. Los francos seguirán recordando este día mucho después de enterrar a los suyos y reconstruir sus casas. Solo hay una tregua a regañadientes con Carlos. Y gloria digna de nuestros ancestros. Esta mujer se ha puesto borracha de un segundo a otro. No tienes remedio. Evidentemente. Durante el combate encontré una espada preciosa. Tómala, para que recuerdes este día. Me honras. La guardaré con afecto. Por cierto, me alegro de que no entregases a Bernard. Yo echo de menos a Senrin, pero mejor ser huérfana que tener un padre como Carlos. No podía condenar al chico. Mi clan no querría que pagase un precio semejante por su seguridad. ¡Espada anillada! Voy a guardar, yo creo, estoy reventada, Pero ve, lo que yo digo es que me faltan de misiones. Porque sí, estamos aquí, Skull no sé en cuánto, pero me falta esto. Pero hemos hecho el éxito de la serie, entonces ¿eso qué? ¿Una misión secundaria? No entiendo. ...65 horas ya. Bueno, mi gente, está curioso, está curioso, lo voy a decir, ¿no? Lo que quiero es terminarlo para jugar al otro, al Mirage, cuando salga. Así que nada, nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Adiós, gente! ¡Descansad! ¡Chao, chao, chao!